Hola, bienvenidos a un nuevo video. Muchas son las historias que hemos contado acerca de tus juegos favoritos en esta sección. Y el día de hoy tenemos para ti la fascinante historia de uno de los juegos de casinos más famosos del mundo. Se trata del póker, así que acompáñame a conocerla, no te la pierdas. Existen varias teorías en torno al origen del póker. La primera de ellas y la principal sostiene que el origen del póker data alrededor del año 900 después de Cristo, donde los chinos, como derivación del mítico dominó chino, crearon este juego de naipes. Además, existen algunas referencias históricas que afirman que alrededor del año 969, el emperador Mu Tsun, en Año Nuevo, jugaba un juego de cartas dominós similar al póker con su esposa. Pero no hay pruebas acerca de esto, son solo teorías y mitos. Otra de las teorías de la historia del póker se le atribuye la autoría e invención del juego a los persas, y en concreto a su juego As-Naz. En este juego participan 5 jugadores con 25 cartas de 5 palos distintos. Además, existía también entre los jugadores la posibilidad de engañar al contrario mediante la simulación o farol, cosa que se hacía con rostro impasible para no descubrir la realidad de las cartas con que se contaba. De ahí lo de poner cara de póker. Este juego se difundió en Oriente Próximo en la Edad Media, de donde los soldados de las cruzadas lo importaron. La relación y la mezcla entre civilizaciones es una constante en toda la historia del póker, y es muy posible que los marineros persas enseñaran este juego a los colonos franceses que jugaban en Nueva Orleans alrededor de 1480. En estas fechas, los franceses comenzaron a jugar a poker, un juego en el que se apostaba y se realizaban faroles para engañar o despistar al contrincante. Y fue aquí cuando por primera vez se utilizaron unas cartas con picas, tréboles, diamantes y corazón. Hacia los primeros años del siglo XVI ya se jugaban en España, Italia y Francia bajo los nombres de primero, primera o la primée respectivamente. Cada jugador contaba con 3 cartas. El trío era la jugada más afortunada, seguida de la pareja o del flus o 3 cartas del mismo palo. A finales del siglo XVII empezaron a admitirse el farol como posibilidad y parte importante en el desarrollo del juego, y también la apuesta. Modificaciones que hicieron furor en Inglaterra y Alemania a partir del año 1700. A partir de aquí, el póker comenzaría a extenderse y difundirse por todos los Estados Unidos. Gracias a los barcos a vapor, se difundiría por las rutas de los ríos Mississippi y Ohio, y más tarde a través del ferrocarril y de las carreteras, lo que ampliaría horizontes. En el siglo XIX, el país comenzó a extenderse hacia el oeste, y es bajo estas circunstancias en las que modalidades como el stud de 5 cartas, el stud de 7 cartas, el Texas Hold'em, el Omaha y el Omaha High-Low se hicieron populares en todos los estados norteamericanos. Esta es la principal causa de que cuando cualquiera de nosotros pensamos en este juego, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es el lejano oeste americano. Irónicamente, el primer estado que comenzó a poner trabas al desarrollo de este juego fue Nevada, considerada hoy la tierra del juego, la capital mundial del póker. Alrededor de 1910, el estado de Nevada creó una ley por la que condenaba y perseguía a todos los juegos de apuestas, puesto que los consideraba delitos graves. El gobernador de California consideró que la modalidad drug se basaba principalmente en habilidad, por lo que esta modalidad no se persiguió. Sin embargo, el stud se comenzó a perseguir y a prohibir, puesto que la base del juego residía básicamente en el azar. De este modo, la modalidad drug comenzó a crecer y a desarrollarse. Y así, poco a poco, Nevada se fue convirtiendo en la sede principal de los juegos de casino. Hasta que en 1931, esta ley tuvo que derogarse. Durante los años 70, el Texas Hold'em se convirtió en un juego de culto, una modalidad que se convirtió en la más popular y la más demandada, hasta tal punto que llegó a convertirse en el juego principal de las series mundiales de póker. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la afición mostrada por la reina Victoria de Inglaterra hacia este juego, el póker gozó de favor en medios cortesanos, ingleses y en países relacionados con el imperio. En cuanto al origen del término, debemos decir que no es posible determinarlo. Muchos se adhieren a la teoría de que proviene del alemán Postspiel, juego en el que quienes pasaban o rehusaban a seguir la partida lo hacían diciendo Ich Posche. Otros prefieren rastrear su origen en un término del argot norteamericano del siglo XIX, poke igual a bolsillo, porque los tramposos guardaban en bolsillos o mangas alguna carta adicional con la que podían completar su juego. A causa de estas prácticas, el mundo del póker desarrolló una jerga,
un vocabulario típico que le hace ser único e inconfundible, y además muchas de esas expresiones son reconocibles y utilizadas incluso fuera de este ámbito. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión "llevas un as bajo la manga" o la expresión "tienes cara de póker"? Todas estas expresiones vienen del mundo del póker y, sin embargo, ya se han hecho habituales en cualquier contexto. Volviendo a los datos históricos del desarrollo del póker, es importante destacar que fue en los primeros años del nuevo milenio cuando la popularidad del juego explotó. Y el mérito fue de Internet. Con el surgimiento de las primeras casas de apuestas virtuales, llegaron también las partidas de póker online. El número de jugadores se disparó y el póker se convirtió en el fenómeno social que conocemos hoy en día. Las cadenas de televisión se dieron cuenta de que el póker era una fuente de entretenimiento, no solo como actividad a practicar, sino a observar. Se empezaron a televisar torneos enteros y las audiencias respondieron. Para finales del siglo XX, miles de personas seguían por televisión los torneos de la World Series y otras tantas se desplazaban a Las Vegas para ver las partidas en directo. El póker está considerado algo más que un juego de cartas, como un deporte donde el apartado mental desempeña un papel decisivo en la estrategia a seguir, lo que hace que este juego sea estudiado y amado por aquellas personas estrechamente cercanas a las matemáticas. Por ello, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de hablar de este juego famoso en todo el mundo. Gracias por acompañarme nuevamente. Yo soy Andrea H. y nos vemos la próxima semana.